un pueblo no tiene arte ni cultura, no existe el pueblo. Hay que, de nuevo, el artista en realidad debe inventarse, inventar una solución, porque tenemos que salir por alguna puerta, y son los artistas, los escritores, artistas de teatro, de cinema, creadores, que sea pintor abstracto o pintor figurativo, que sea cinético, que sea expresionista, impresionista. Todos los artistas tienen la obligación moral de cumplir con este país, porque ahí han nacido. Y el que ha nacido en el Perú tiene todo el deber, y si tiene voluntad, porque hay tipos que no hacen nada, hay tipos que están en contra del desarrollo cultural, porque así no tienen. Recién se sabe, con esta enfermedad grande, coronavirus, que hay 6,5 millones de hambrientos que bajan de los cerritos para buscar comida. Entonces eso, el arte debe tener conciencia de eso. El creador, porque el que escribe es creador, el que escribe tiene que pensar, el que pinta tiene que pensar, decir su época, su momento. Tenemos que decir, con esto lo que nos está pasando, una gran experiencia, como en el terremoto del Cusco. El terremoto favoreció al Cusco. En muchas cosas tenemos que analizar. Analicemos. Nuestro país necesita de cultura. Si vamos a vivir en la ignorancia, no tendremos nada.